Nos prometemos hoy un programa extraordinariamente atractivo porque tenemos aquí hoy con nosotros al príncipe de la inteligencia catalana, a Terenci Moix. Cuando entré en el mundo cultural allí por 1968, yo entré, ¿sabes? Como con un lirio en la mano, ¿no? Como las heroínas de las películas de Griffith y un foco así que lo iluminaba todo. Porque yo pensaba que el mundo cultural pues era Dante, era Shakespeare, eran todas las cosas sublimes. Entonces ya uno va conociendo, el percal. Yo nací en este mundo donde el único consuelo que teníamos era pues el cine, la radio, los TVOs. Naturalmente esto forma parte de mi educación. ¿Esos diálogos de las películas te atraían tanto que ibas un día y otro al cine y tomabas nota de lo que se decía? Sí, iba cada día al cine Goya a tomar trozos. Te los puedo recitar porque era la traducción de Astrana Marín. Y entonces mi madre me dice, pero ¿por qué vas cada noche al Goya? Y digo, es que me estoy apuntando y mi madre dice, pero hijo, cómprate la obra. Entonces digo, ah, pues es verdad, claro, esto está editado. ¿Ese enamoramiento de Shakespeare? Ese enamoramiento de Shakespeare fue una cosa fantástica, ¿no? Y además que me ha servido mucho porque ahora, yo después de haberlo hecho en televisión, en teatro, todo, saco la edición con un prólogo de 80 páginas, 40 páginas de notas, porque claro, fue una cosa de la que yo me fui enamorando sobre la marcha. Entonces yo me encontraba en un momento de apatía cultural, para que nos vamos a engañar, enorme, ¿no?, en este país. Y al enfrentarme a Shakespeare fue como enfrentarte a un modelo superior. En las olas sobre una roca desierta, o sea, yo me acordé una vez estaba firmando libros y viene una señora y dice, ay, Terenci, ya veo que está usted bien, porque qué lástima haber sido paralítico toda su vida. Digo, yo paralítico, señora, porque Oliverio, el protagonista, era paralítico al principio, pero es que yo quería hacer un pastiz del héroe romántico. Entonces, como tú sabes, todos esos héroes románticos habían tenido una enfermedad, que no era tuberculoso, era otra cosa. Entonces, en Las olas sobre una roca desierta, que se supone que es autobiográfico, pasa en Suiza, en Venecia, en muchos sitios donde yo no había estado, o sea que me lo inventé. De tu estilo se dice que es un estilo realmente personal, muy complejo, porque acarreas una serie de materiales y los mezclas. Sí. El sexo predomina en toda la obra de Terenci. Diríamos que tú estás de acuerdo en que sobre todo tu obra es el retrato de un universo sexual. Sí, lo que pasa es que esto estaba de acuerdo hasta que ya la sexualidad no es tan tabú, es decir, que a partir del momento en que tú abres una revista y todo es muy evidente, yo creo que, o sea, yo pienso que en el año 68, si yo hubiera escrito una novela pornográfica, hubiera sido revolucionario. Si la escribo ahora, seré simplemente un pornógrafo, ¿no? Que últimamente, y esta quizás es la noticia más nueva de la vida de Terenci, es que se ha retirado a trabajar a un pueblo de Lampurdán, donde se enclaustra y escribe. Y leo y escucho. ¿Qué escribes? ¿Qué escribes? Bueno, he terminado esa endemoniada edición de Hamlet, espero, porque es que si no termina Hamlet conmigo. Y entonces he terminado una novela que yo creo que me gusta mucho, que se llama Ama mi Alfredo, el área esa, Ama mi Alfredo, que es una mezcla de ópera, los hermanos Marx, el sexo, la muerte, la vida, el paso del tiempo a través de una soprano loca y de un mariquita jorobado y una secretaria ninfómana.